nos dirá. Acá en Federación Pascual o en otra localidad. Le dije que un colega de Chajarí. Ah, de Chajarí. Había ofrecido el padre Marcelo Dalmazo, que está en Marín. Ah, la auxiliadora. Sí. Así que se va rumbo a Chajarí. Y le comenté al obispo eso y me dijo, me parece muy bien. Así que, si Dios quiere, voy a estar unos años en Chajarí. Ah, mire usted. ¿Qué nos puede decir de Roberto Percara, que sabemos que él estuvo un tiempo en Federación? Sí, estuvo 4 años acá. ¿Algo ya conoce? Y sí, sí, nos conocemos y conoce a la gente y la gente lo conoce ya. Claro. O sea, se fue, digamos, llevándose el recuerdo, el cariño de mucha gente. Entonces ahora viene y se reencuentra con todo eso y muchos más. Ya le voy preparando el terreno. ¿Algún consejo nos comparte lo que le va a decir a Roberto o no? No, hay una expresión en un documento del Concilio Vaticano II que se refiere a los presbíteros y que habla de la caridad pastoral. O sea, la caridad es hacer el bien, tener benevolencia y hacer el bien a los demás. Pero cuando se dice pastoral, es que a través del ministerio sacerdotal y la conducción de la comunidad, etcétera, pueda expresar esa caridad en el sentido espiritual, cultural, qué sé yo, todo lo que se pueda entender. No se refiere propiamente a la caridad en bienes materiales, sino espirituales y humanos. Y en eso creo que va a andar muy bien. Bien, por último de mi parte, Pascual, ¿qué le deja durante toda esta cantidad de años? Bueno, toda la comunidad de la Iglesia también, quienes los han acompañado, la comunidad misma de Federación, va a estar en Chajarí, pero me imagino que bueno, todos estos momentos y los recuerdos de su actividad acá lo lleva consigo. Yo estoy muy agradecido porque me siento acompañado, a veces me emocionan con las cosas que dicen por ahí, y bueno, estaremos en contacto, no está tan lejos, y además a través de los WhatsApp y eso estamos en grupos, así que nos comunicamos diariamente. Entonces va a haber, por un buen tiempo por lo menos, esa comunicación a través de las redes, pero también algunas veces presencialmente, por supuesto. Ya los de Santa Catalina dicen, pero va a tener que venir a hacer una misa acá. Sí, cómo no. En otros lados puede ser también. Pero eso lo tiene que disponer el párroco. Claro. Pascual, agradecemos muchísimo la comunicación, le deseamos todo el éxito también en esta nueva etapa en su vida y agradecerle por todos estos años acompañando a la comunidad. Muchísimas gracias, saludo a toda la audiencia y a toda la población de Federación. Aquí estamos bien. Muy bien. Un placer, Pascual. Gracias, Padre Pascual. Muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Con nosotros, Pascual Odiar, que uno acostumbrado a decir cura párroco de nuestra ciudad, pero ahora ya claro, no. Hasta el momento todavía está. Sí. Hasta el primero de julio que asume formalmente. Hasta el primero de julio, ¿no? Percara, que va a estar con nosotros, sí, Roberto Percara. Yo me acuerdo que lo tuve a Roberto Percara en las clases que teníamos en la parte de catequesis dentro de la Escuela Sagrada Familia. Roberto Percara, puedo decir que estamos, viste que es difícil entrarnos cuando somos así, cuando somos muy jóvenes, cuando estamos en el último año, en los últimos años de secundaria, y Roberto tenía un carisma tremendo y era súper compinche de nosotros, iba a los asados, hablábamos. También lo interesante que destaco de Roberto es que tenía una apertura de charla de diferentes temas que en ese momento, hace unos cuantos años atrás, en ese momento hablar de algunos temas era como muy tabú, ¿viste? Y él nos hablaba sinceramente de frente, como uno se tiene que comunicar con la juventud, básicamente. Así que me parece que la llegada a la juventud, Roberto, quienes lo recordamos, lo tiene,
Así que me puso realmente, personalmente, muy feliz que Roberto esté al frente de nuestra comunidad ahora. Qué lindo, la verdad que un placer. Una apertura de las nuevas generaciones de sacerdocio. Sí, sí, sí. Claro, tal cual, otra forma de comunicar. Bueno, Pascual estaba muy chistoso, estaba, ¿no? Sí. Le pregunta a Lacho, Pascual, ¿qué va a hacer de su vida? Y le dice lo mismo que de bajada. tremendo. Estaba en modo relax, ¿no? 9 de la mañana, 52 minutos.